¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión del Panorama Argentino. Hoy es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre y por eso tenemos historias para compartir que llegan con este objetivo. Te contamos por qué es tan importante este gesto altruista y por qué los argentinos realmente reflejan que son solidarios a la hora de donar sangre. Hay mucho trabajo en materia de concientización en este aspecto. Y te contamos acerca de la Fundación de la Ciudad de Santa Fe, entre tantas otras historias que tenemos para compartir en el panorama. Pero ¿cómo arranca el programa de hoy? Con un especial que hicimos en homenaje a Aerolíneas Argentinas. Nuestra línea de bandera, recuperada hace 6 años, lo digo con orgullo, porque los trabajadores, los pilotos, los comisarios de a bordo, las azafatas, sienten un orgullo de trabajar en Aerolíneas Argentinas, que lo transmitieron a través de estas notas. Hoy, estos testimonios enorgullecen y engrandecen la pantalla del panorama argentino. Fíjate, así arrancamos. Incorporación de rutas, compra de aviones, reconocimiento internacional. Celebramos junto a nuestra aerolínea de bandera 6 años signados por el crecimiento y la eficiencia. Hubo un día en que no volamos. Y no volamos porque no había aviones para volar. Porque estaban todos en el piso, porque no teníamos repuestos, porque no había mantenimiento, porque la empresa se había descapitalizado, vaciado, desguazado. Cuando el Estado se hace cargo de Aerolíneas Argentinas, lo hace porque Aerolíneas no prestaba el servicio, no llegaba al interior del país, los pocos vuelos que salían, salían muy mal. Tenía una flota de aviones totalmente destruida. De 88 aviones que figuraban en el inventario, solo 23 estaban en condiciones de volar y eran aviones viejos, y todos distintos, muy ineficientes. Mira, no hay nada más triste para una persona que está en esta industria que ver un avión cuando se empieza a oxidar, cuando un avión empieza a estar desguazado, cuando el avión se cae, porque el avión es un organismo vivo. Diseñamos un plan de negocios, un plan para recuperar la compañía que tenía fundamentalmente 2 ejes, crecer en la operación y mejorar el servicio. Hoy la compañía tiene 11.000 y pico de trabajadores, un 15% más, y ofrecemos un 88% más de vuelos. Transportamos, esperamos este año, el doble de pasajeros de los que transportábamos hace 5 años. Ver hoy Aerolíneas Argentinas, ver hoy las pistas llenas de aviones de Aerolíneas y de Austral, nuevos, limpios, con colores lindos, con una nueva estética, una nueva imagen. Y decís, pero para, algo pasó, es muy raro. Entonces ahora sí podés empezar a hacer toda la construcción de la historia de Aerolíneas Argentinas. Todo el mundo sabe cómo se formó, fue una decisión del general Perón, la fusión de diferentes compañías. La gestión de Aerolíneas Argentinas tomó muy, muy en serio la necesidad de reestructurar lo que era el centro de instrucción que supo tener Aerolíneas Argentinas en sus mejores momentos, apuntando a que la capacitación es central en una línea aérea. Nosotros estamos convencidos de que tenemos un nivel de entrenamiento y de formación profesional tal de que una vez que eso está muy bien amalgamado, cada uno de los pilotos tomando decisiones, sea la que tome, va a ser la correcta, independientemente de que puedan ser distintas una de otra. El Estado, a través de Aerolíneas Argentinas, invirtió 120 millones de pesos en la construcción del edificio y en la compra del equipo Embraer y en la adquisición de los otros equipos de flota 340 y flota Boeing. Lo que nosotros hacemos en términos de capacitación, los profesionales que tenemos. Hace poco hablaba con un tripulante nuevo que ingresó hace poco en Aerolíneas y este chico decía, el entrenamiento que yo recibí en Aerolíneas es muy superior a cualquier otra cosa que yo haya visto. Aerolíneas Argentinas está cumpliendo una función que no cumpliría ninguna privada, que es integrar el territorio, la integración federal. Hay zonas donde si no llega el avión, no llega no solamente el pasajero, sino que no llegan inversiones, no llega el turismo, no llegan los remedios. Cuando le salvamos la vida, la cantidad de personas que transportamos que por ahí no tienen un peso para viajar, y la aerolínea lo lleva y no anda todo el día diciendo este lo trajimos gratis.
¿Eso lo haría una empresa privada? Nos sentimos parte de esto, nos sentimos comprometidos para con el destino de esta tan querida compañía. Nosotros, en una tarea de muchos años de brindando nuestros servicios a la compañía, nos sentimos que, lejos de estar cumpliendo un trabajo, hacemos una carrera y una forma de vida a través de esta compañía. Cuando hago comparación con otras compañías, digo, nosotros estamos en un camino virtuoso. Tenemos un plan que es muy ambicioso, pero se está cumpliendo. Se cumple el plan. La industria aeronáutica tuvo su despliegue en un contexto que presentaba augurios positivos para nuestra Argentina. El esfuerzo y voluntad de nuestros trabajadores forjó el resto. En la ciudad de Córdoba está situado el Instituto Aerotécnico de Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. Junto a nuestros pájaros de paz, se trabajará activamente en una prueba más de la realidad auténtica que es la nueva Argentina. En el palco levantado en las pistas frente a los hangares, el presidente de la Nación y su comitiva presencian un desfile de automotores fabricados íntegramente en el IAME. Muestran estas unidades el alto nivel alcanzado en una nueva fuente de riqueza nacional. Llega el general Perón al histórico Cabildo de Córdoba. Culmina el júbilo del pueblo cordobés cuando el primer mandatario asoma a los balcones. Esta industria, cuya piedra angular colocamos en Córdoba, es el futuro de la nación. Y ese honor, los argentinos no han de olvidar nunca que está perteneciendo a los obreros y los técnicos de esta sagrada tierra de Córdoba. Si lo trasladamos a esta época, sería entrar a la NASA. ¿Por qué? Con 14 años, entrar a una fábrica donde se hacían autos, motos, aviones, cohetes, un mundo. Entonces, para nosotros era una ilusión y una esperanza poder entrar a la fábrica. El servicio más grande que prestó el IAME y su continuadora en aquel momento fue que permitió volcar todo ese potencial cultural que existía dentro de la fábrica de aviones a la sociedad cordobesa. Tal vez no lo alcanzó a medir la sociedad en su verdadera magnitud. Fue así que para mí la gran importancia de esta fábrica de aviones y lo que más importante era que adentro de eso estaba el concepto humano. Y desde que la hicieron a esta fábrica, yo diría que desde antes que nazca la fábrica, venía desarrollándose esa cultura de hacer, esa cultura de producir, esa cultura del saber más para proyectar y superarse. Todo eso tenía esa fábrica. Los trabajadores de esa época, tanto operarios, técnicos, cuando se trabajaba en la... era un gusto. Era, digamos así, es como dicen ahora los chicos, ponerse la camiseta de la fábrica. Y cada uno ahí podía vivir dignamente. Podía, a los que eran casados, poder tener hijos, poder tener una casa, se podían comprar un auto, o sea, y aprender un oficio. O sea, la dignidad del trabajador estaba ahí expresada. ¿Por qué? Por el compañerismo que había adentro entre todos los trabajadores, y uno podía progresar. Nosotros fuimos pioneros en una cantidad de cosas que otros países en Latinoamérica lo han sabido aprovechar y lo están aprovechando. Nosotros no. Y lamentablemente lo que más descuidamos y que creo que es lo más doloroso es el factor humano. Hacíamos las cosas con mucho amor. Sí. No había un objetivo económico así que fuera el que definiese el entusiasmo, no. Eran factores de otro tipo que nos movían y nos llenaban de orgullo o de angustia si teníamos un fracaso hasta que lo superábamos, ¿no? Porque los había también. Eso sería muy lindo que se le pudiera volcar e inculcar a la gente.
son formas de vivir, formas de ser muy apartadas de lo económico en cierto sentido, pero que motivan una vida. Efemérides de la semana. Domingo 9 de noviembre. Un día como hoy del año 2001, ratifican la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida. Lunes 10 de noviembre. En 1834, nace el poeta, político y soldado José Hernández, autor de El Gaucho Martín Fierro. Miércoles 12 de noviembre. Un día como hoy del año 1864, comienza la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay. En 1980, muere en La Habana el escritor, ensayista y periodista Rodolfo Puiggrós. Y en el año 2012, Argentina se integra al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya volvemos con más Panorama Argentino luego de la pausa.